buen día, a despertar. Ay, no, aquí está el desayuno. No me digas que ese es otro sueño, por favor. ¿Cómo? ¿Qué te pasa? ¿No estás soñando? A ver, pellízcame. Cuidado, cuidado. A ver, a ver. Ay, no, no estás soñando. Pues bien despierta. ¿Y por qué otro sueño? ¿Cuántos sueños tuviste o qué? No te preocupes. Bueno, ya. Me tengo que levantar. Uy. A ver, toma, porque no quiero llegar tarde el primer día de clase. Bueno, por eso vine a despertarte. Mamá, pero ¿qué? Es que ya no tienes que venir a despertarme. Ah, ¿no? ¿Y entonces cómo te vas a levantar? Ah, bueno, ajá. Pero siempre lo apagas y te quedas dormida otra vez. Ah, bueno, ok, ya. No digo nada. Muy bien. Ay, Luna, qué exagerada. Ya, es el último. Nada más. Good morning, buen día por la mañana. ¿Qué es todo este escándalo, señoritas Valente? Bueno, que a tu hija se le ocurrió un método infalible para no quedarse dormida. Pero, a ver, ¿cómo? ¿Despertando toda la casa? Casi. Bueno, no exageres. El chiste es que yo me desperté, ¿no? Sí. Bueno, vamos a hacer una cosa. Si tu método funciona, lo patentamos. Ah. Conste, ¿eh? Conste. ¿Y mi uniforme, oye? Ajá, te caché. Necesitas otro método infalible para que se te quite lo distraída. Ajá, ¿y a quién se parece? A ti. ¿Qué? Claro. Obvio. No. Yo creo que se parece más bien a ti. No. Miguel, bien, ya. Vamos a desayunar abajo porque se nos enfría y te esperamos. ¿Sí? ¡Rápido! Sí, ya. Va. Pero rápido, ¿eh? Sí. Ajá. ¡Rápido! Hola, Mateo. ¿Cómo estás? Oye, no he sabido nada de ti. ¿Por qué no has contestado ninguno de mis mensajes?